Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de filosofía y metapolítica que siempre hacemos nosotros en este canal de filosofía junto al grupo filosófico Sinusia. El programa de hoy es bastante especial por varias razones. Primero, porque es el día en que conmemoramos el retorno de Perón a la Argentina, con todo lo que eso significa. Hoy vamos a tener la presencia de esta idea de que Perón rompe con el mito del no retorno, ¿no?, a la Argentina, y bueno, y todo lo que se hizo a partir de la proscripción del peronismo desde el 55 en adelante. También vamos a contar con la presencia de la doctora Chinda Brandolino, que, bueno, ella es médica forense y es especialista en geopolítica, así que nos va a estar contando también ella la campaña provida de Perón en el 74. Pero voy a presentar a un entrañable compañero, que él va a hacer la presentación del doctor Marcelo Gullo, y es una sorpresa que teníamos preparada para ustedes. Él es Lucas Carena, que le doy la bienvenida y le doy el pie para que el día del militante peronista. Lucas, muy buenas tardes. Jonathan, bueno, qué gusto, qué sorpresa para mí y seguramente sorpresa para los que nos están viendo. La verdad, yo vengo un poco decolado, yo te manifesté mi entusiasmo por la jornada que preparaste hoy y bueno, me honraste con la posibilidad de ser parte, con algunas palabras preliminares. Y me honrás y realmente el gusto es mío de poder compartir con vos esta jornada y también poder presentar a quien voy a presentar, porque estamos viviendo épocas donde la proscripción del peronismo no solamente se puede analizar desde una perspectiva histórica, sino que hoy mismo se proscribe al peronismo, cuando se dice aborto es justicia social, desconociendo la doctrina, o cuando se la niega, cuando todos parecen, ¿no?, en el arco político estar celebrando, ¿no?, este Día de la Lealtad, el retorno del Perón a la Argentina, ¿no?, mientras que por otro lado se niega y se deja de conmemorar a Rucci, que fue uno de los grandes artífices de ese retorno, ¿no?, rememorando a Julio Tosco. Es decir, la proscripción del peronismo no es algo que hay que mirarlo en términos pretéritos, sino algo que actualmente y conceptualmente está en vigencia. Yo creo que elegiste muy bien a los contertulios para esta jornada, ¿no?, como son Chinda Brandolino, como es el doctor Marcelo Gullo. Marcelo Gullo, además de ser un amigo, es para mí un referente. Él es doctor en ciencia política por la Universidad del Salvador, magíster en relaciones internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, casa esta de altos estudios que me honra también haber sido parte y haber también obtenido mis títulos. Ambos rosarinos, y compartimos un montón de cosas y entre otras cosas este amor, ¿no?, por lo que es la verdadera doctrina del pensamiento peronista, hoy todavía proscripto, ¿no? Sobre proscripción del peronismo, Marcelo Gullo es la persona más indicada para hablar, no solamente por su trayectoria, por su lucha, por su militancia, por su formación académica, pero también por sus proyecciones futuras. Así que yo realmente no quiero ser extensivo ni alargar esta introducción, quiero darle la bienvenida a Marcelo y enseguida agradecerle que nos acompañe, Jonathan, a Marcelo Gullo en esta jornada verdaderamente peronista. Marcelo Gullo, las palabras son tuyas, te cedo este tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una sorpresa encontrarte, Lucas, presentándome, una sorpresa gratísima, una gran alegría que me ha dado Jonathan con tu presentación, que me honra y nos une un enorme cariño, así que muchísimas gracias. El título de lo que vamos a charlar hoy, no le llamemos ponencia, llamémoslo una charla entre compañeros, en un momento donde bien ha hecho Lucas en decirlo, el peronismo está proscripto.
Esa es la verdad. Está proscripto como estuvo proscripto, ¿no es cierto?, desde la caída de Perón en 1955. Con la paradoja de que en 1955 fue la mal llamada Revolución Libertadora, en realidad Revolución Fusiladora, la que va a proscribir el peronismo, y hoy la paradoja es que son los mismos que se autotitulan militante peronista, pero que en realidad no lo son, lo que han proscripto al peronismo, ¿se entiende? Porque han proscripto la doctrina de Perón, ¿está? Y el mensaje profundo de Perón como es el modelo argentino para el proyecto nacional. Tomando como ideología de subordinación, importando como ideología el progresismo, como antes habían importado como ideología, ¿no es cierto?, el liberalismo, el neoliberalismo, pues son los mismos que fueron, se entiende, cómplices de Menem, que fueron, se entiende, que estuvieron de rodillas delante de Menem como gobernadores, como intendentes, se entiende, como diputados, lo que hoy han introducido en Argentina una nueva ideología de subordinación que es el progresismo, ¿no es cierto?, y que ha tenido hoy una ofensiva gigantesca tratando de imponer, se entiende, la muerte de los inocentes, la muerte de los inocentes. Decíamos, hoy es una jornada que hemos titulado, ¿no es cierto?, para conmemorar el regreso de Perón, Perón rompe el mito del no retorno. Y esto hay que explicarlo. ¿Qué queremos decir cuando decimos Perón rompe el mito del no retorno? Perón había sido derrotado en 1955 no por argentinos. Los argentinos que derrotan a Perón son simplemente, ¿no es cierto?, los mascarones de proa. ¿Los mascarones de proa de quién? ¿Está de quién? Y hay que decirlo, se entiende con nombre y apellido. Los mascarones de proa se entiende del Imperio Británico. Como Perón mismo se encargó de decirlo en el libro del Poder al Exilio, a Perón no lo va a derrocar los Estados Unidos de Norteamérica, sino que la mano oculta detrás de la Revolución Libertadora es nada menos que el imperialismo británico. Y como había este imperialismo británico, ¿no es cierto?, derrotado a los grandes conductores del movimiento nacional, que fueron José Gervasio Artigas, José de San Martín, ¿no es cierto?, y Juan Manuel de Rosas. Entonces, esto requiere una explicación, ¿no es cierto?, explicación del por qué hablamos de movimiento nacional, por qué nombramos a Gran Bretaña. Cualquiera que nos escuchase desde el extranjero podría decir, señores, pero ustedes nunca fueron colonia británica. Claro, deberíamos decirlo nosotros. Nosotros no fuimos colonia, una semicolonia británica. Teníamos bandera, teníamos himno, pero en realidad éramos una colonia, se entiende, de Gran Bretaña. Teníamos los atributos formales de la independencia, los atributos formales de la soberanía, sin en realidad tener soberanía. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña nos subordinó ideológicamente, porque Gran Bretaña va a penetrar, se entiende, las entrañas de la Argentina antes incluso del periodo de 1810 y más profundamente después de 1810. Hay lo que yo denomino la subordinación ideológica cultural. Esa subordinación ideológica cultural, ¿en qué consiste? Consiste en, a través de las logias, predicar, se entiende, ideología de subordinación, ¿verdad? Que, por supuesto, una ideología después se transforma en praxis, en acción política, para que los argentinos hagan lo que Gran Bretaña quería, quería que hagamos sin necesidad, se entiende, de ocuparnos militarmente, porque la ocupación militar había sido un fracaso. Los habíamos derrotado, ¿no es cierto?, en 1806 y los habíamos derrotado en 1807. Por eso dice Scalabrini, lo que no pudieron las armas lo obtuvo Inglaterra a través de la diplomacia y a través de la subordinación ideológica cultural, a través de la colonización cultural, decía Arturo Jaureche. Y ellos nos van a exportar, ¿no es cierto?, determinados ítems de subordinación, determinadas ideologías y conceptos clave de subordinación. El primero de ellos nos van a exportar la hispanofobia. La hispanofobia a través de la leyenda negra para cortar el cordón umbilical que nos unía, se entiende, a la madre patria que había formado en este territorios de América, se entiende, un pueblo nuevo, un pueblo continente, porque hubo un gran mestizaje y el que estaba dejó de ser como estaba y el que llegó dejó de ser como había llegado. Es decir, hay un pueblo, un continente unido en valores, unido en la misma lengua. Fue si no tuviésemos la misma lengua y los mismos valores.
Por eso la prédica se entiende de la hispanofobia por parte de Gran Bretaña a través de la leyenda negra, que es la primera gran fake news de la historia, estaba destinada a cortar ese cordón umbilical para que rechazáramos, se entiende, los valores que España había traído, para que rechazáramos si fuese posible la lengua. Y esto no es una exageración. Recordemos que Esteban Echeverría con Alberdi en los cafés de Buenos Aires discutían qué lengua debía tener esta nueva nación, según ellos, y discutían que la lengua debía ser el inglés o el francés, porque todo lo que había venido de España, que para ellos no era Europa, porque Europa terminaba para los liberales y unitarios en los Pirineos, era la barbarie. Entonces, Inglaterra nos va a exportar la hispanofobia a través de la leyenda negra, Inglaterra nos va a exportar el libre comercio, porque Inglaterra sabe que el libre comercio inhibe la posibilidad de desarrollo industrial, porque solo a través del proteccionismo económico, ¿no es cierto?, es posible el desarrollo industrial, como lo comprobaba la propia historia de Gran Bretaña y después la historia de los Estados Unidos, después la historia, se entiende, de Alemania, de Japón. Pero a su vez Inglaterra nos va a exportar el iluminismo, es decir, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Y acá parece que se queman los papeles, ¿no? Porque, claro, todo el mundo entiende. Profesor, usted dice libre comercio y entendemos, inhibe el desarrollo industrial. Dice hispanofobia y entendemos, porque, claro, si rechazamos todo lo que vino de España, se tiramos por la borda y explota por los aires la unidad lingüística y cada uno vuelve a las lenguas mal llamadas originarias. Y entonces es imposible comunicarse entre un Perú que hablase quechua, se entiende, un Chile que hablase, se entiende, araucano, y argentino que hablase un poco guaraní, un poco araucano, un poco quechua, una Babel idiomática. ¿Pero por qué el iluminismo? Bueno, en realidad era la política más importante para Gran Bretaña, porque la élite política británica, y debemos reconocerlo, es la primera élite autoconsciente del mundo de cómo se construye el poder de las naciones. Ellos han estudiado y reflexionado cómo se construye el poder de las naciones, y saben que en el origen del poder de las naciones hay siempre una fe fundante. Y que entonces, si alguien saca esa fe fundante de un pueblo, comienza el proceso de desconstrucción del poder nacional. Por lo tanto, Inglaterra se va a proponer, a través del iluminismo que exporta a través de las logias, erradicar del corazón de las masas toda idea de trascendencia para destruir la fe fundante hispanoamericana, para desconstruir el poder más fundamental de la nación hispanoamericana. Entonces, Inglaterra, dijimos, exporta hispanofobia a través de la leyenda negra, exporta, se entiende, libre comercio, exporta iluminismo y va a exportar después nacionalismo de campanario, hacerle creer a cada una de estas repúblicas que metafísicamente había existido desde siempre. Es como si metafísicamente existía el Perú. No, no, Perú no existía. El Perú comienza a existir con el mestizaje. No hay un antiguo Perú, ¿está? Como no hay una antigua Bolivia, ¿está? Comienza a existir a partir de que hay algo nuevo. Es el nacimiento de algo nuevo, pero ese algo nuevo es hermano del que está al lado, es un pueblo continente. Entonces, nacionalismo de campanario, ¿está? Para creer que cada república tiene una entidad metafísica distinta de la otra y que son enemigas una de otra. Claro, Inglaterra va a llenar de sangre tras bambalina, va a provocar las guerras del Pacífico y la guerra de la Triple Alianza para darle entidad a eso que no tenía identidad, a esa prédica que no tenía identidad. Es decir, guerra, la guerra es sangre, la guerra es odio, ¿está? La guerra son rencores, hermanos que se asesinan entre ellos. Y entonces, guerra del Pacífico, guerra de la mal llamada Triple Alianza, Triple Infamia, como va a decir el viejo Alberdi, el maduro Alberdi, no el Alberdi jovencito de los cafés que se proponía que nosotros hablásemos inglés o francés junto con Echeverría. Claro, de esta forma nos hace una semicolonia, ¿está? Nosotros nos convertimos en una semicolonia. Hacemos lo que Gran Bretaña quiere que hagamos. Patria chica, libre comercio, iluminismo, hispanofobia. Hispanofobia estaba presente en el himno como lo cantábamos originariamente. Cuando aparece un hombre en la historia que comprende, se entiende, esta estrategia británica de subordinación ideológica, la rechaza porque entiende que esto es una herramienta de dominación y logra organizar al conjunto del pueblo
porque el pueblo tiene confianza en sus palabras y tiene confianza en sus valores, entonces aparece un conductor en la historia. ¿Qué es un conductor? ¿Qué es la conducción? Un fenómeno de confianza mutua. Hay un hombre que entiende más que los otros, ¿está? Y que se decide a organizar ese pueblo para enfrentar al enemigo imperialista. Él tiene confianza en su pueblo. Él tiene confianza que su pueblo lo va a respaldar cuando él le proponga, se entiende, levantarse, está contra esta dominación imperialista. Pero a su vez el pueblo tiene confianza en ese conductor, que ese conductor no los va a traicionar, que los va a acompañar hasta el final. Por eso la conducción es un fenómeno de confianza mutua, mucha confianza entre el duque y él para esta aventura a la cual se lanza, que le puede costar la vida, y confianza del pueblo en su conductor que no lo va a abandonar. ¿Y por qué tienen que elegir? Porque cuando uno empieza una guerra antiimperialista, el pueblo está en guerra. Cuando uno está en guerra no puede estar en estado de asamblea. Si está en estado de asamblea deliberando, el enemigo lo rodea y lo matan a todos, entienden, que están en la noche discutiendo qué hacer a la mañana siguiente. Terminemos con esa estupidez, se entiende, que se enseña en las facultades argentinas, líder carismático, buscan explicaciones en Max Weber. No existe el líder carismático, lo que existe es un hombre que tiene las agallas suficientes, la inteligencia suficiente y la voluntad suficiente para jugarse por su pueblo, y el pueblo cuando ve esto dice, este es el hombre, este es el hombre. Tendrá más carisma, menos carisma, tendrá más simpático, menos simpático, eso no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que hay un hombre que se decida a jugarse por su pueblo y un pueblo que entonces, viendo esto, decide jugarse por ese hombre y acompañarlo. Y el primer hombre en el Río de la Plata, ¿no es cierto?, que intuye todo esto, intuye todo esto y que se decide enfrentar al verdadero enemigo que era Gran Bretaña, se llamó José Gervasio Artigas. ¿Está? Cuando José Gervasio Artigas está en la asamblea del año 13, hace elegir a los diputados que la van a integrar, a los diputados orientales, por voto popular, los únicos que tenían popular, pero que van con mandato. ¿Y cuál era ese mandato del pueblo oriental a sus diputados? Señores, independencia, forma de gobierno, se entiende, republicana, federal, capital fuera de Buenos Aires, sistema económico proteccionista. Artigas comprende todo. Comprende todo. Comprende que el poder de Gran Bretaña consiste en la alianza con la oligarquía porteña, que es un poder anglo-porteño, por lo tanto hay que sacar la capital de Buenos Aires, ¿está? Y por lo tanto hay que aplicar proteccionismo económico, porque esa oligarquía lo que quiere es libre comercio, pero Artigas es profundamente religioso. Y entonces rechaza el iluminismo y rechaza, se entiende, el concepto de patria chica, porque para los porteños, ¿la patria qué era? La patria era hasta donde llegaba su cadena de distribución, donde habían vendido antes su mercadería de contrabando y que ahora están vendiendo legalmente. Por eso le dice, ¿no es cierto?, Rivadavia a Belgrano, retrocede usted a Córdoba, hombre, deje de joder, ¿para qué quiere ir hasta Tucumán, Salta? ¿Para qué? Si hasta Córdoba es donde llega nuestra cadena de distribución, bueno, hasta Tucumán puede ser, pero basta, no más allá. Está no más allá. Claro, y ahí interviene la mano, se entiende, negra de Gran Bretaña, a través del unitarismo porteño. Artigas organiza la resistencia de los pueblos en las llamadas, se entiende, la Confederación de los Pueblos Libres, ¿no es cierto? La Liga de los Pueblos Libres. Y Artigas está a punto de derrotar a Buenos Aires. Y es ahí cuando Buenos Aires, el poder anglo-porteño, ¿no es cierto?, el poder de las logias, va a pactar con el imperio portugués. Del Imperio Británico al 60, el conde de Braganza se alza en armas para destruir la unidad ibérica en la propia península, porque en realidad esa independencia de Portugal en 1640 fue una independencia antipopular, no querida por el pueblo portugués y solo amañada y apadrinada por Gran Bretaña y defendida por Gran Bretaña para que el resto de la península nada pudiese hacer ante esta ruptura de la unidad. Entonces, el poder angloporteño le va a cambiar a los portugueses la cabeza de Artigas por la banda oriental. Así es, la cabeza de Artigas por la banda oriental.
que ellos ocupen la banda oriental, lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, está con tal de que maten a Artigas. La actitud del porteñaje es siempre la misma. Entregar jirones de la patria a cambio, se entiende, de las cabezas de los conductores del movimiento nacional. Y Artigas es el conductor del movimiento nacional. ¿Por qué? Porque es el primero que comprende, se entiende, cuáles son las contradicciones fundamentales de la patria. La contradicción, ¿no es cierto?, proteccionismo económico, libre comercio. La contradicción, patria chica, patria grande, patria chica. Y la contradicción, tradicionalismo, se entiende, modernismo, o si ustedes quieren, prefieren llamarla historicismo, iluminismo. Es decir, la contradicción entre decir nosotros somos lo que somos, toda nuestra herencia es, nos conforma, y aquellos que dicen no, esa herencia es una herencia maldita, ¿está? Debemos refundar, se entiende, este pueblo con otro ADN. Por el solo hecho de ser moderno, está per se es bueno. Entonces, indignados, el peranglo porteño, otra vez reconstituido, pero esta vez con diputados que se decían peronistas, está falsamente peronistas, está, escupieron a los hombres del interior y le dijeron, se entiende, ah, ahí está, ha vuelto a la barbarie. Es el interior bárbaro, pero no moderno, se entiende, el que vota en contra del aborto, como si algo fuese bueno por el hecho de ser moderno, ¿está? Es fantástico, extraordinario. No resiste la más mínima lógica, ¿eh?, que lo nuevo es bueno por el solo hecho, se entiende, de ser nuevo, moderno. No resiste la más mínima lógica. Entonces, modernismo, tradicionalismo, y Artigas representa todo eso. Artigas representa el proteccionismo económico, Artigas representa la patria grande, Artigas representa la tradición. Claro, el poder angloporteño está pactado con Portugal, le entrega la cabeza a Artigas. Artigas decide entonces su última gran maniobra. Decirle a su hijo adoptivo, al indio Andresito Artigas, ¿está?, que ataca a las tropas portuguesas por la retaguardia para distraerlos. Él los va a esperar en Tacuarembó para enfrentarlos, mientras que su lugarteniente, Pancho Ramírez, tenía que marchar hacia Buenos Aires para derrotar al poder angloporteño y Artigas instalarse en Buenos Aires. La estrategia de Artigas era correcta, ¿no? Andresito los distrae, desgraciadamente le cuesta, se entiende, la vida a Andresito. No se sabe si muere en combate o termina siendo prisionero y muere como esclavo en las minas de oro de San Pablo. Artigas trata de tenerlo en Tacuarembó, pero es derrotado. Pero su estrategia principal era correcta: hacer marchar a su lugarteniente, a su mejor hombre, contra Buenos Aires, para derrotar al poder angloporteño en su misma ciudad y él instalarse en Buenos Aires. Desgraciadamente, este primer Judas de la historia, que fue Pancho Ramírez, en el campamento de Pilar, recibe la visita de Zarratea. Y Zarratea le dice: hermano Pancho, todo el dinero de la ciudad, todo el dinero circulante de la ciudad de Buenos Aires para vos, si marchás en contra de Artigas. Y Pancho tiene la desfachatez de escribirle una carta a su hermano, diciéndole, hay dinero para repartir para todos. Voy para Entre Ríos a enfrentar a Artigas, que no se enteren otros paisanos de lo que he hecho porque nos matan a todos. Y entonces Pancho, que tiene ahora la artillería porteña, enfrenta a Artigas en la batalla de Las Huachas, enfrente de mi ciudad, prácticamente cruzando el río Paraná, cerquita de Victoria, y Nogoyá, cerquita hasta Las Huachas. Ahí la gran desgracia. La gran desgracia porque Artigas gana la batalla, pero es un día de la Mesopotamia, esos días de neblina terrible, y Artigas está confundido, no sabe que ha ganado la batalla y que tiene que rematar al enemigo. Y entonces decide retroceder, darle tiempo a que se recomponga Pancho Ramírez, que llegue el refuerzo porteño, y Pancho Ramírez lo va a perseguir en esa huida que Artigas hace hacia el norte. ¿Hacia dónde? Hacia el Paraguay. ¿Y por qué va al Paraguay? Va al Paraguay a tratar de convencer, se entiende, al jefe del Paraguay de que tiene que unir su fuerza contra el poder angloporteño antes que sea demasiado tarde. Es Gaspar Francia. Pero Gaspar Francia no entiende esto. Cuando después de dar 1000 batallas, Artigas logra ya
sin ropa prácticamente cruzar el río Paraná y llegar al territorio paraguayo, Gaspar Francia lo pone preso. Y va a estar así más o menos preso siempre. Y va a morir, se entiende, a morir siendo catequista de los indios guaraníes. ¿Verdad? El imperio británico lo ha derrotado. Nace el mito del no retorno. El pueblo argentino, porque Uruguay y Argentina son la misma cosa. ¿Está? Como decía Metol, mi gran maestro, Metol Ferré, ustedes son argentinos occidentales y yo soy un argentino oriental. El imperio británico ha derrotado a Artigas, pero lo ha derrotado no solo militarmente, lo ha derrotado psicológicamente. Artigas está acabado, está quebrado y nunca más puede recomponerse. No quiere hacer nunca más política Artigas, está semipreso en el Paraguay y no va a querer salir nunca ni siquiera de esa prisión en que tiene en Paraguay. Y entonces nace el mito del no retorno. El pueblo comienza a pensar para qué tantas peleas, para qué tanto sacrificio, para qué tanta sangre, para qué tanta muerte si el enemigo nos vence y nuestro caudillo, nuestro conductor, nunca más vuelve. Y esto mismo le pasó a San Martín, porque a San Martín lo va a derrotar políticamente y lo va a llevar al exilio. Está ese hombre representante del poder británico, está que fue Bernardino Rivadavia. San Martín no logra conducir el movimiento nacional porque era más bien un militar y no un político, ¿no? Pero también derrotado porque tenía una posición nacional. No hay que confundir posición nacional con movimiento nacional. Son dos conceptos distintos. Hay movimiento nacional cuando aparece un conductor que entiende las tres contradicciones, que encarna las tres contradicciones y organiza su pueblo. Cuando aparece un político o un militar que comprende una de las contradicciones, él encarna una posición nacional, pero no al movimiento nacional. Tenemos que esperar a la llegada de Juan Manuel de Rosas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires para que otra vez aparezca el movimiento nacional. Rosas va a entender las tres contradicciones. Por eso Rosas, ¿qué es? El restaurador. Restaurador de las leyes, no digan pavadas. Es el restaurador de la tradición hispánica. Por eso se lo llamaba el restaurador. El restaurador de la fe que había sido tratada de ser eliminada por la reforma rivadaviana. Por eso la bandera de Facundo, religión o muerte, que era, se entiende, patria grande o muerte, proteccionismo o muerte, tradición o muerte. Y Rosas el restaurador. Pero es este mismo Rosas que en diciembre del año 1835 pone la ley de aduanas. Después de 25 años de aplicación feroz de libre comercio, la Argentina se encamina, se entiende, a hacer proteccionismo económico como estaba haciendo Estados Unidos, que lo hubiese conducido a ser una potencia industrial. Pero claro, otra vez Inglaterra juega sus cartas, otra vez, se entiende, aparece esta vez Brasil, heredero de ese Portugal, la oligarquía brasileña, deberíamos decir, más que Brasil, la oligarquía brasileña, como era esa oligarquía portuguesa, que no era el pueblo portugués y que no es el pueblo brasileño. Y entonces, cuando Rosa estaba intentando recomponer la patria grande, es decir, recomponer la unidad con la banda oriental del Uruguay como primer paso para la recomposición de la patria grande, y esto llevaba inevitablemente a la guerra con el Brasil, guerra que la Confederación iba a ganar, porque los militares brasileños saben que no podían ganar esta guerra, aparece, se entiende, un traidor, un segundo traidor, Justo José Urquiza, que en vez de marchar contra Río de Janeiro, porque era la vanguardia del ejército de la Confederación, el mejor general de la Confederación, marcha con el dinero brasileño contra Buenos Aires. En vez de marchar contra Río de Janeiro, marcha contra Buenos Aires, lo derrota a Rosas, lo obliga al exilio en Inglaterra, a esa prisión en Inglaterra. Rosas no va directamente a Gran Bretaña. Rosas, lo sabemos ahora, hace escala en Río de Janeiro, hace escala en España y, cosa que nunca se ha dicho, Rosas hace una escala antes de Inglaterra en Roma. ¿Por qué? Porque en Roma se va a pactar, se entiende, con el quien él había conocido en persona en Buenos Aires cuando era nuncio apostólico en Chile y ahora devenido en su santidad, se va a pactar, se entiende, con representantes del máximo enemigo, que Rosas va a estar preso en Inglaterra, pero que no va a haber la matanza de federales que se espera. Por eso Urquiza detiene la matanza y recién va a venir cuando rompa ese pacto Mitre. Pero el hecho es que Rosas
termina sus días muerto de hambre, está como había terminado, se entiende, Artigas. El hombre más rico de la Argentina, se entiende, no tiene ni siquiera para comprarse ropa en el invierno, se entiende, de Inglaterra. Y le dice a su hija, no quiero que vengas a verme para que no me veas en este estado. Así muere, se entiende, el segundo gran conductor del movimiento nacional, que se llamó Juan Manuel de Rosas. Y de ahí se entiende la gran tragedia después de Pavón, se entiende, la matanza de federales. Las tropas mitristas matan 60.000 federales. 60.000 federales no nos dice nada, ¿no? Hagan un cálculo. Si la Argentina tenía 1.200.000 habitantes, 60.000 federales, es como matar ahora casi 2 millones de personas. Es una enormidad, una bestialidad. Nadie en la historia de Argentina ha sido tan genocida, se entiende, como el general Mitre. Mal llamado general, porque jamás perdió una sola batalla victoriosa, se entiende. Mal llamado poeta, porque no podía hacer ni, se entiende, ni un poema, pero bien representante del poder británico. 60.000 federales muertos, equivalente a 2 millones de personas. Y otra vez, en el inconsciente del pueblo, el mito del no retorno. Peleamos junto a Artigas, fuimos derrotados y Artigas nunca más volvió. Peleamos junto con Rosas, Rosas fue derrotado y Rosas nunca más volvió. Pasan muchos años, no se recompone el movimiento nacional, no. Aparece una posición nacional, era bastante. No se le podía pedir más a este hombre, que era Hipólito Yrigoyen, que no entiende el tema del libre comercio, intuye el tema de la hispanidad y después la va a comprender perfectamente y va a ser el primer presidente del mundo en decir hay que festejar el 12 de octubre. El tan denostado festejo hoy del 12 de octubre fue instaurado por primera vez en el mundo por Hipólito Yrigoyen, presidente de la Argentina, primer presidente elegido democráticamente de la Argentina. Pero claro, Yrigoyen no entiende el tema del libre comercio, intuye el tema de la fe fundante un poco, está claro en el tema del hispanismo, está claro en el tema de la patria grande, pero no entiende el tema de la importancia de la industria para la construcción del poder nacional. Es una posición nacional. No logra ser el movimiento nacional, pero igual el imperialismo cae sobre él. Y digámoslo con todas las letras, terminemos con esta cosa de hablar a medias tintas. Yrigoyen cae en su mejor momento, cuando está más lúcido, no cuando está más viejo y gagá. Es el momento en que Yrigoyen está comprendiendo, está empezando a comprender y se propone la nacionalización del petróleo. La noche que Yrigoyen cae son los días en que tenía que decidirse en el Senado la nacionalización del petróleo en la Argentina. No por casualidad, porque Yrigoyen está mejor que nunca en su comprensión de la realidad. Y entonces otra vez una noche negra invade la Argentina hasta ese junio glorioso de 1943. Sí, junio glorioso de 1943, porque es el inicio de la segunda insubordinación fundante de la Argentina. La primera insubordinación fundante conducida por Juan Manuel de Rosas. Rechazo a la ideología de subordinación predicada por Gran Bretaña y a impulso estatal para la construcción del poder nacional. Y en junio del 43 aparece en la historia un joven coronel, Juan Domingo Perón, para cambiar la historia. Y vaya que la cambia, se entiende. Aparece entonces este coronel que le dice a su pueblo lo que él tiene in pectore, lo que hay que hacer, y su pueblo le responde. Es decir, hay ahí el fenómeno de la conducción. Aparece el movimiento nacional nuevamente, aparece su conductor y el pueblo de ese movimiento. Por eso el 17 de octubre, el pueblo peronista nunca le llamó el Día de la Liberación. Era lógico, ¿no? Lógico llamarlo el Día de la Liberación, el día que se liberó, pero no. El pueblo peronista le puso inmediatamente el Día de la Lealtad. ¿Y por qué? Le puso el día de la Lealtad y no el Día de la Liberación. Porque ese día el pueblo fue leal con Perón, con su coronel. El coronel estaba preso y lo iban a matar. Y el pueblo lo libera. Se jugó la vida por su coronel. Pero su coronel se jugó la vida por su pueblo. Porque el coronel podría haber dicho, señores, está todo muy bien, muchas gracias, me liberaron, chao, me voy. Ya casi estuvieron a punto de matarme. Y Perón les dice ese día desde el balcón, ahora soy coronel del pueblo. Ahora soy coronel del pueblo. Ese fenómeno de la lealtad, que es la conducción política, la lealtad del conductor hacia los conducidos y de los conducidos hacia su conductor. Y los mejores 10 años de la historia argentina.
los 10 años más gloriosos de la historia argentina, donde se entiende hubo un pueblo feliz. Sí, un pueblo feliz. Un pueblo que no recogía basura por la calle, que es lo que nos pasa hoy. Tendría que caerse la cara de vergüenza a lo que se llaman peronistas hoy. Caerse la cara de vergüenza al presidente de la nación que, bueno, ese ni dice que es peronista, dice que es socialdemócrata, por lo menos tiene un aliciente. ¿Está? Cuando se ve que se recoge, se entiende por la calle, que nuestros compatriotas recogen basura para poder comer por la calle. Los 10 años más felices del pueblo perón, del pueblo argentino. ¿Está? La justicia social, la industrialización, pero la construcción del poder nacional. La Argentina, siendo un país insignificante, el cuarto país en el mundo en construir un avión a reacción. La Argentina comienza el proceso que la va a llevar a poseer la tecnología más importante del mundo, más difícil del mundo, la tecnología nuclear. Perón va a crear la Comisión Nacional de Energía Atómica. Los 10 años más importantes de la historia de Argentina, pero también por la reconstrucción, se entiende, espiritual del pueblo. Porque no confundamos, el peronismo no es socialdemocracia, el peronismo no es socialismo, porque el peronismo iba por la reconstrucción material del pueblo argentino, pero también por su reconstrucción espiritual. Por eso decía Perón, el justicialismo es una filosofía de vida profundamente cristiana. El peronismo es una revolución, no nos olvidemos nunca de eso. El peronismo es una revolución que va de la dependencia a la liberación, pero una revolución que va también del sinsentido de la existencia a la recuperación del sentido de la existencia. Sin Dios, nada tiene sentido. Y en el fondo, aunque algunos no se atrevan a decirlo, Perón es el último gran evangelizador, porque a través, se entiende, de Perón, las masas populares se recristianizan nuevamente. Esa es la verdad. Tanto es así que muchos de los jóvenes en la década del 60 que se acercan al peronismo desde otras posturas, y que no tienen nada que ver, se entiende, y que no, a ellos no les dice nada la religión ni Dios, van a terminar en Rosario, por ejemplo, en un casamiento, en el cine de la calle Salta y Oroño, que estaba ubicado en la calle Salta y Oroño, casándose todos, está lo que había en las parejas que habían convivido, porque entienden que ser peronista es también ser cristiano, y hay que ser coherente. Entonces ellos van a ser también coherentes. Pero claro, esos 10 años gloriosos, esos 10 años, los 10 años más gloriosos de la historia argentina termina, ¿no es cierto?, en septiembre del 55 por la intervención británica, otra vez como con Artigas, otra vez como con Rosas, ¿se entiende? El pueblo pierde a su conductor. El pueblo pierde a su conductor. Y otra vez el mito del no retorno. Es inútil la pelea, inútil. Hemos sido derrotados una y otra vez, una y otra vez. Y nuestro conductor nunca más vuelve. Casi que nuestro conductor piensa el pueblo nos abandona. Y sí, no porque fuese culpa de Artigas, pero Artigas estaba quebrado, ya no tenía voluntad para seguir peleando. Y Rosas tampoco, no tenía voluntad para seguir peleando. Abandona a su pueblo, pero no puede hacer otra cosa. Están quebrados. ¿Está? Y el pueblo siente esto, siente que su conductor, pocos lo comprende, pero sabe que los ha abandonado. Es el mito del no retorno, nada vale la pena, porque al final terminará la historia como siempre. Y Perón es autoconsciente de esto. Perón entiende en el exilio que él es Artigas. Entiende en el exilio que él es Rosas. Es autoconsciente de esto. Es autoconsciente del mito del no retorno. Y se reconstruye a sí mismo, ¿está? Porque Perón también está quebrado. Perón también está quebrado en septiembre del 55. Han sido muchas las traiciones, han sido muchas las intrigas, muchas las traiciones de los más íntimos, muchas las intrigas del extranjero, muchas las presiones, ¿tá? Mucho el trabajo, mucho el sacrificio, lo han acabado y Perón se recompone. Perón se recompone consciente que hay que romper el mito del no retorno, que tiene que volver. ¿Pero por qué volver? Volver aunque ya le queden pocos meses de vida, porque el volver implica romper el mito del no retorno, pero implica también, cuando uno rompe el mito del no retorno, que esa doctrina que Perón ha predicado, queda habilitada para el futuro, porque se ha insultado a Artigas, se lo ha llamado Atila, como lo llamó, se entiende, Mitre, se lo llamó, se entiende, tirano, dictador sangriento a Rosas, se creó una leyenda negra sobre Rosas, y se creó una leyenda negra sobre Perón y su doctrina, se le llamó fascista, nazi, cuando nada tenía que ver con eso, ni con el fascismo, ni con el nazismo, ¿está? Y entonces la vuelta
es romper el mito del no retorno para habilitar la doctrina, para que Perón sea el futuro. No él personalmente, sino su doctrina, para que el peronismo sea el futuro. ¿Está? Y entonces Perón tiene que volver. Y por eso Perón se va a jugar la vida. Se va a jugar la vida porque sabe que si vuelve le quedan pocos meses de vida. Y le van a quedar pocos meses de vida porque cuando llega a Argentina los problemas son muy grandes, porque el movimiento está infiltrado y porque esos jóvenes imberbes que va a expulsar de la plaza le hacen la vida imposible. No solo le hacen la vida imposible verbalmente, no verbalmente. Esos imberbes, está, mercenarios pagados por el extranjero, lo llama Perón a sus jefes. No los militantes de base que no sabían nada de eso. A sus jefes, Perón lo llama mercenarios pagados por el extranjero. Sus jefes le van a poner 23 balas a Perón, porque las 23 balas que le dan a Rucci son 23 balas dirigidas a Perón. Le cortan a Perón las piernas. Matan, se entiende, a Perón ese día. Lo matan de angustia a Perón ese día. Perón se queda sin heredero político. Se queda sin su nombre más leal. Ellos, ¿se entiende?, con su perfidia van a acelerar la muerte de Perón. Ellos van a acelerar la muerte de Perón. Ellos son culpables de la aceleración de la muerte de Perón. Sobre ellos pesa, ¿se entiende?, en la muerte de Perón, la aceleración de la muerte de Perón. Hoy disfrutan, ¿se entiende?, dando clases, ¿se entiende?, en Barcelona. Ellos son los culpables de la aceleración de la muerte de Perón, al que siguen considerando un viejo fascista, al que siguen considerando un viejo nazi, ¿se entiende? Ellos, ¿se entiende?, odiaron a Perón y odian a Perón, mientras que el pueblo, ¿se entiende?, lo sigue amando. Pero Perón rompe el mito del no retorno. Y porque Perón rompió el mito del no retorno, Perón habilitó su pensamiento, su doctrina y su último gran mensaje, su último testamento político, el modelo argentino para el proyecto nacional. Lo habilitó para que nosotros llevemos su doctrina, se entienda, la victoria. Por eso, señores, por eso, gracias a que Perón rompió el mito del no retorno, Perón es el futuro y la doctrina peronista es el futuro. Perón no está en el pasado, la doctrina peronista no pertenece al pasado, la doctrina peronista pertenece al futuro, porque en esta doctrina, en nuestra doctrina, se encuentran las claves para reconstruir la patria grande y para volver a hacer de esta patria una patria feliz. Muchísimas gracias. Brillante, Marcelo, tu ponencia, que fue realmente digna de un conversatorio. Finalmente diste un discurso, a mi criterio, digno de una cátedra. Te agradezco tus palabras. Mientras te escuchaba hablar, Marcelo, y mientras esperamos que la doctora Chinda Brandolino se conecte, se me venían dos cosas a la mente. Una, me acordaba de Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, cuando Perón habla de lo que es conducir. Vos hablabas del poder carismático, de la conducción, donde Perón dice, conducir no es mandar. El que manda obliga, conducir es persuadir, y persuade a aquel que entiende, que interpreta, ¿no?, la causa y el espíritu del pueblo. Es alguien que converge, ¿no?, que sale el carácter telúrico del liderazgo, que entiende la necesidad del pueblo. Eso se me vino a la mente cuando hiciste esta definición magistral acerca del conductor, de lo que es el conductor, donde va a recaer el mito del no retorno, que hiciste, bueno, este brillante análisis que va desde Artigas, con la batalla de Tacuarembó, de Las Tunas, o con Artigas, pasando por Rosas y finalmente con el general Perón, este recorrido, cómo nace, cómo se consolida y cómo se sostiene en el tiempo esta idea del mito del no retorno y cómo el general Perón rompe con este mito, ¿no? Y la reacción, esto de las 23 balas. No olvidemos que Montoneros se ufanaba de las 23 balas que le pusieron a Rucci, ¿no?, que iban dirigidas, como bien dijiste, Marcelo, a Perón, ¿no? En aquella época había una publicidad de las galletitas Traviata que tenían 23 agujeros. Vos fijate la malicia y la sorna con la cual pensaron la operación Traviata, haciendo un juego de palabras, decirle, tiene 23 agujeros como las galletitas que en la publicidad decía tiene 23 orificios, que eran las galletitas Traviata. Por eso operación Traviata, ¿no? Una malicia y un odio al peronismo, al verdadero conductor,
además del mote de fascista, de nazi, como bien expresaste. Así que se me vinieron a la mente esas cosas, ¿no? Y yo no sé si ya tenemos a Chinda, si no podemos hacerte alguna pregunta más como para redondear tu tema. Ya Chinda la veo en línea conectada. Yo sigo acá dándole una mano a Jonathan con la conducción. Me metí porque realmente me fascinaba esta tertulia que habían organizado. Por eso estoy presentando, no estoy sustituyendo a Jonathan. Simplemente se lo aclaro al público. Mira, acá tenemos alguna pregunta y vamos a dar paso, ¿no? De Flavio Jerez. Dice, ¿cómo es posible explicarle al ciudadano de a pie la tercera posición justicialista con medios que bombardean, solo con dos opciones? Esta falsa disyuntiva, esta falsa dicotomía de izquierda y derecha, neoliberalismo y socialdemocracia. ¿Recurrimos a explicarle la historia? Pregunta Flavio Jerez. Un poco me parece pertinente la pregunta como para ir redondeando tu ponencia y después ya empezamos con la doctora Brandolín. Bueno, la historia está siempre. La historia, nada puede ser explicado, se entiende, sin la historia, porque ¿qué es, no es cierto, la política? La política es historia en construcción. ¿Y qué es la historia, la política que fue? Siempre tenemos que recurrir a la explicación histórica. Pero hoy podemos decir, como cosa muy sintética, aquello que predica la oligarquía financiera internacional, que son los amos del mundo, no puede ser bueno para los pueblos del mundo. Es decir, es una cosa de pura lógica. Si los amos del mundo, si los buitres del mundo, aquellos que poseen la deuda externa de los pueblos, ¿está?, predican algo, que sí que es eso que predican para los pueblos no puede ser bueno para los pueblos, ¿está? Y si estos vampiros del mundo, a través de sus fundaciones, ¿está?, dan dinero tanto a los neoliberales, ¿está?, como a los progresistas, es decir, tanto a los neoliberales que predican el libre comercio, la apertura indiscriminada de la economía, la desregulación del mercado de trabajo, que en realidad quiere decir quitarle derecho a los trabajadores, quiere decir que eso no puede ser bueno para los pueblos del mundo. Si predican el neoliberalismo, quiere decir que eso no puede ser bueno para los pueblos del mundo. Pero si estos buitres del mundo, ¿está?, a través de sus fundaciones, y que consta en los libros contables de los Estados Unidos, de Francia, de Canadá, de Suiza, de España, a través de sus fundaciones, dan dinero, ¿está?, a los profesores, a los políticos, a las ONG, se entiende, progresistas, que intentan imponer a rajatabla el aborto, que intentan imponer la ideología de género, ¿está?, que intentan imponer el multiculturalismo para destruir la unidad nacional. Quiere decir entonces que eso no puede ser bueno para los pueblos. Está claro que si la oligarquía financiera internacional, a través de sus fundaciones, indirectamente hace que se predique el neoliberalismo y el progresismo, que nuestro camino sigue siendo como siempre la tercera posición, ¿está? No por estar equidistante de uno y de otro, sino porque supera al neoliberalismo, se entiende, y supera, se entiende, al progresismo, porque el neoliberalismo y el progresismo no son otra cosa, se entiende, en realidad, está, que liberalismo, se entiende, y marxismo degradados. Neoliberalismo y marxismo degradado. ¿Qué es, se entiende, el progresismo? Es lo mismo que el paco a la cocaína, ¿está? Que el paco a la cocaína. Eso es. Y por lo tanto, son ambas cosas visiones del mundo. Una explicación del mundo que excluye la idea de Dios. Son lo que Perón llamaba posiciones materialistas, decía. Ay, Perón decía, una sinarquía cultural, en cuya base está el materialismo. Esto es el materialismo. ¿Y nosotros qué somos? No somos una visión del mundo, una explicación del mundo que excluye la idea de Dios. Nosotros, con nuestro justicialismo, somos una cosmovisión, una explicación del mundo que incluye la idea de Dios, está, que incluye la idea de Dios, que dice que Dios existe, pero somos cristianos, es decir, creemos, está, que hay un Dios Padre, está, creemos, se entiende, en Jesucristo, y por eso somos hijos del mismo Padre y hermanos en Cristo, y nos ganamos el cielo acá en la tierra, haciendo la justicia social.
Por eso nuestra postura no está entre medio del neoliberalismo y del progresismo. Nuestra postura es superadora de eso, porque de todo laberinto, de toda trampa, que es un laberinto, se sale por arriba. Se sale a través de la trascendencia. Se sale a través de una cosmovisión. Y el peronismo es una cosmovisión. Esto, claro, nos podría llevar no una charla, sino varias clases, porque tendríamos que ir a la filosofía, remontarnos, se entiende, a las escrituras, pero por el momento creo que es suficiente para darle paso, se entiende, a quien tan dignamente y magistralmente me va a seguir en esta exposición. Querido Marcelo, querido Lucas, te quería hacer la última pregunta, porque ya la tenemos a Chinda en minutitos, está terminando de atender el último paciente que ella tiene. Te quería hacer una pregunta. Nosotros, los del interior, ¿tenemos que seguir el federalismo de Rosas, que es un federalismo liderado por Buenos Aires, o tenemos que seguir el federalismo de Güemes y de Artigas? No, te pregunto como alguien del interior profundo, de Salta profunda. Es una falsa opción. Es una falsa opción. Una falsa opción que intentó, se entiende, algunos hombres de buen pensamiento, de buena intención, para hacerse esnovista y crear una... No hubo nunca contradicción entre Rosas, se entiende, y las provincias. Y Arturo Jauretche lo explicó perfectamente, ¿está? La ley de aduana fue saludada por Salta, la legislatura de Salta saludó la ley de aduanas, escribió loas de la ley de aduanas, ¿entiende? Tucumán lo mismo, Santiago del Estero lo mismo, era la reconstrucción del cordón industrial, no hubo ninguna contradicción, es una falsa contradicción. Artigas es Rosas, Rosas es Artigas, Perón es Rosas, Rosas es Perón, es decir, no hay ninguna contradicción en esto, no hay ninguna contradicción. Ahí se trató de romper la unidad nacional poniendo una contradicción que en realidad no ha existido para justificar, se entiende, la gran traición, se entiende, de Urquiza, ¿está? Y llamarlo federal a Urquiza cuando en realidad habría que llamarlo traidor, ¿está? Porque eso es lo que fue. Fue un traidor, como lo demuestran los documentos publicados por José María Rosas cuando se instala José María Rosas en los archivos de Itamaraty y va a escribir su famoso libro sobre el pronunciamiento de Urquiza, demostrando que acá no había ninguna pelea entre federales, sino que, se entiende, se trataba simplemente de un soborno que Itamaraty le hace, se entiende, que la oligarquía brasileña, el imperio de Brasil, le hace a Urquiza, ¿está? Le hace a Urquiza. Y aquellos pobres lugartenientes, se entiende, de Urquiza, que fueron engañados porque le dijo, no vamos contra Rosa, no se vayan a pensar esto, que está viejo y no quiere la constitución, finalmente se dieron cuenta de quién es Urquiza, como fue López Jordán, ¿está? Y finalmente, se entiende, dijeron, es la última que no hiciste después de Pavón, ya nos traicionaste varias veces, ahora sabemos quién sos, ¿está? Y lo ajusticiaron como tendrían que haberlo hecho mucho tiempo antes, ¿está? En el Palacio San José de Urquiza. ¿Está? No hay ninguna contradicción, son falsas contradicciones creadas por un falso revisionismo que quiere poner, se entiende, una cuña, se entiende, ahí en el federalismo cuando nunca... esa cuña existió. Nadie quiso, se entiende, a Juan Manuel de Rosas más que el gran caudillo de la provincia de Santa Fe, Estanislao López, y con nadie fue tan amigo Rosa que con Estanislao López y con Facundo Quiroga. Es el enemigo el que puso esa cuña. No tiene nada que ver con el pensamiento nacional. Bien, no sé si Jonathan se nos ha ido. ¿Está Jonathan? Sí, que presentemos, Lucas, a Chinda. Te quería hacer una pregunta. Sí, hay varias interpretaciones de la Revolución de Mayo. Una interpretación que yo sigo, por ejemplo, a Tulio Alperindongui, donde plantea que la Revolución de Mayo fue una readaptación a una nueva circunstancia, una coyuntura política, siguiendo el derecho español. Y por otro lado, una interpretación progresista que sostiene que la Revolución de Mayo es el brazo izquierdo de la Revolución Francesa. ¿Qué nos podés decir de eso? Porque, bueno, ya la tenemos a la Chinda, pero brevemente una respuesta.
No, no, muy breve porque no quiero copar, aparte en este interludio entre la conferencia magistral de Marcelo y la de Chinda, no, ponerme a responder yo preguntas, no viene al caso. Yo soy, y Marcelo está de acuerdo conmigo, de que hay una interpretación de un hispanismo excesivo, que no comparto, de que los procesos de independencia fueron producto de una balcanización digitada exclusivamente por la corona británica, solamente para dividir y fragmentar. Que hubo nacionalismo de campanario, los hubo y lo sigue habiendo. Pero yo creo que en épocas, digamos, nosotros nos independizamos de una España borbonizada, nos independizamos en épocas en que se dio el proceso de independencia, había más semillas de hispanidad presentes en el continente americano que en la España absolutamente cooptada por la Revolución Francesa. Es decir, no soy partidario de esas interpretaciones de que San Martín fue un líder al servicio de los intereses de la masonería y de la corona británica. Yo he leído a Armando Tonelli, ¿no? San Martín y la masonería, y explica cómo no hay ningún documento en la Gran Logia de Inglaterra, ¿no? Que diga que la Logia Lautaro, que era una logia discreta para organizar una revolución, y San Martín haya tenido algún vínculo directo con estas órdenes masónicas y generaron desde Londres y desde la masonería los procesos de independencia. Como así también lo ha explicado Patricio Maguire cuando pidió un informe, ¿no? A la Gran Logia de Londres, y no había ningún registro, ningún documento. Cuando este tipo de organizaciones se caracterizan por tratar de ufanarse del mecenazgo de los próceres, de ser los que apadrinaron a los distintos movimientos revolucionarios, le contestaron, por correspondencia, de que no tenían en ningún registro el nombre de San Martín, en estas logias. Entonces digo, yo no creo en ese proceso. Creo que fue un proceso que continuó la hispanidad en algún punto, pero con características, novedosas. Lo aclaro porque muchos asocian a la Revolución de Mayo como un proceso netamente balcanizador, digitado por los intereses de la corona británica. No es esa. Creo que Marcelo Gullo estaría de acuerdo conmigo, ¿no? Que la interpretación que hacemos de los procesos de independencia de Iberoamérica. Nosotros nacemos en lucha no con España, se entiende, sino contra el imperialismo borbón. Porque a partir de la llegada de los borbones a España, ya España no es España. España está gobernada por una monarquía que detesta a España y todo lo que España había significado, se entiende, metafísicamente. Es decir, los borbones detestan y odian a España, ¿tá? Y se han hecho, ellos que fueron los enemigos de España, los enemigos eternos de España, se han hecho dueños del trono de España, ¿no? Nosotros nacemos en lucha contra el imperialismo borbón. Pero ya está Gilda ahí, creo, ¿eh? A ver, tenemos que escucharla a ella ahora. Está Chinda Brandolino con nosotros. Hola Chinda, ¿cómo estás? Hola, queridos amigos, una alegría, Lucas, Marcelo, gracias por estar aquí con ustedes, ¿no? Les agradezco a todos esta invitación. Hermoso. Bueno, gracias por Además, sumarte. Bueno, simplemente les recuerdo Chinda Brandolino, médica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, especializada en clínica médica, medicina del trabajo, medicina legal, también una gran pensadora en estos tiempos donde la doctrina está proscripta, ¿no? Se ha visto envuelta en combate contra el flagelo del aborto, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo de habla hispana. Es realmente seguida por muchos, es la mujer del pañuelo celeste, la tenemos hoy con nosotros. Y hoy la teníamos para hablar un poco también de esto. Se está presentando un nuevo proyecto, mientras están todos distraídos, se está presentando un nuevo proyecto, le vamos a preguntar por eso. Y además, en esta situación de pandemia, ha sido una de las voces disonantes, discordantes, con lo que está pasando en la situación de pandemia. Yo te aclaro, Chinda, que le ofrecí a Jonathan, no sé, presenciar la tertulia de hoy y me invitó a formar parte como presentador. Así que por eso me ves acá. A ambos los he tenido, tanto a vos, Chinda, como a Marcelo, en mi canal, y para mí es un orgullo poder reencontrarme con ustedes nuevamente. Gracias, querido Lucas. Me encanta que seas el presentador y el coordinador.
Bueno, es rarísimo, pero en esta mesa que estamos compartiendo, todos, valga la redundancia, compartimos ese mismo pensamiento, cosa muy rara. Cuando ustedes hablaban de la hispanidad, cuando Marcelo hablaba justamente, nuestra gesta de la independencia fue no solo en el Reino de Indias, nosotros, sino en España, contra la corona borbona, que eso es lo que nuestros jóvenes tienen que saber. Es decir, las juntas españolas también se reunieron hartas de las maquinaciones y el desgobierno de los borbones, de Fernando VII, una corona totalmente corrupta, con la añoranza del gobierno de los Austrias, de la casa de los Habsburgo y de, por supuesto, los rastros maravillosos de Isabel la Católica, a quien nosotros le debemos todo lo que somos. Y lo que podríamos haber sido si hubiéramos seguido sus lineamientos. Aquella, por eso, cuando uno la recuerda, reina de España y madre de América, ¿no? A veces yo pienso, ustedes saben que tengo una profunda fe católica, y muchas veces pensando, pido espiritualmente la asistencia de Isabel la Católica, que no me cabe ninguna duda que estará en el cielo, para completar la obra evangelizadora que justamente fue interrumpida en nuestros pagos por este rey, poco de recuerdo, tan poco feliz, que fue Carlos III, Borbón, y que expulsó a los jesuitas que estaban haciendo esa maravillosa obra y cuyos rastros podemos ver en las misiones en nuestro litoral, ¿no? Esa, además, la transformación que habían hecho del hombre, la civilización del guaraní, del charrúa. ¿Recuerdan las declaraciones de San Roque González, que le arrancaron el corazón y rodando les habló a los indígenas en los primeros tiempos de la conquista, cuando dice que dudaba de las características, si eran seres humanos, del salvajismo que tenían esas personas, y sin embargo ellos con su amor y su evangelio y su música lograron transformarlos en seres maravillosos. Quien conoce ahora los descendientes de los guaraníes, ves personas de tanta inteligencia, ¿no?, de tanta sagacidad, y cuánto podría haber sido nuestro maravilloso continente si hubiéramos seguido esos lineamientos y no las fantasmagorías liberales que nos han querido imponer y con las que siguen, ¿no?, los intentos de nuestros falsos gobernantes. Bueno, así que nada más, completando lo que Marcelo había explicado recién sobre la gesta de la independencia. Chinda, así que, sí. La campaña pro vida de Perón en el 74, así se titula un poco la ponencia. Hoy estamos reunidos conmemorando el retorno, ¿no?, de Perón a la Argentina, aquella foto de Perón y Rucci con el paraguas, tan emblemática. El doctor Marcelo Bulo acaba de hablar del mito del no retorno, y hablábamos al comienzo de esta charla de que la proscripción no solamente se limita a los 17 años de proscripción del peronismo históricos, sino en cada embestida que contra su doctrina se sigue dando, ¿no? Y una de ellas es negar la existencia de un peronismo que fue desde el comienzo y en todo momento pro vida, ¿no?, y que dejó incluso doctrina, dejó documentación sobre incluso la cuestión de la despoblación, el proyecto nacional. Así que, Chinda, la idea de tu exposición se titula así y te cedo la palabra para que nos ilustres sobre esta concepción cristiana y pro vida de Perón. Gracias, querido Lucas. A vos, a Marcelo, no les traeré nada nuevo, pero vale la pena recordar que fue el único presidente de la República Argentina que tomó una posición abismalmente clara y determinada frente al aborto y al control de población. Cuando él advino en el año 74, hace su plan trienal. Y en el plan trienal, que se llamaba así, Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional, que lo escribe y expone en diciembre de 1973, hace, por supuesto, una verdadera locución demográfica. El poblamiento del vasto territorio argentino es una de las preocupaciones y ocupaciones de nuestras élites. Perón fue el último estadista en formular una política global al respecto. No solo hace una política global, sino que
la transforma en un decreto, si recordás, el decreto fue el decreto 659 del 28 de febrero de 1974. En ese decreto alude a los intereses no argentinos detrás de la promoción del control de natalidad. En sus fundamentos, el decreto aludía al accionar de intereses no argentinos que desalentaban la consolidación y expansión de las familias, promoviendo el control de natalidad, desnaturalizando la fundamental función maternal de la mujer. Y fíjate esta frase, distrayendo a los jóvenes de su natural deber como protagonistas del futuro de la patria. Es decir, el llamado permanente que, por supuesto, es nada más que la continuación de su política de 1950, que después veremos si tenemos tiempo, la refiere textualmente en un instituto demográfico, pero en esto que ustedes me preguntan, directamente con sus palabras, él nombra una Comisión Nacional de Política Demográfica en el Ministerio del Interior, querido Lucas. Repito, Comisión Nacional de Política Demográfica. Y su misión, en palabras del mismo Perón, proyectar una política nacional de población e intensificar el crecimiento, fíjate vos, cuantitativo y cualitativo de la población argentina y su más adecuada distribución regional. La alusión que hace en los párrafos anteriores a intereses no argentinos se vincula al origen de las teorías neomalthusianas de lo que en ese preciso momento se estaba desarrollando contra el tercer mundo. Acá nos explicamos un poquito, querido Lucas, para que nuestros oyentes entiendan. Estados Unidos, manejado ya por la Fundación Rockefeller desde el año 1903, había logrado, a través de la influencia de estas corporaciones privadas, que determinados presidentes apoyaran inclaudicablemente el exterminio poblacional de los países en desarrollo. Esos tres presidentes fueron, en ese momento, el presidente Nixon, posteriormente el presidente Bill Clinton y últimamente el presidente Obama. Estos tres presidentes toman como misión vital el exterminio de la población en los países en vías de desarrollo en el que se ubica la República Argentina. En ese momento, el presidente Nixon tenía dos importantes secretarios. El secretario de Estado era Robert McNamara y el secretario de Estado era Henry Kissinger. Entonces, directamente a la posición de Perón. Robert McNamara había logrado hacer una excursión, un envío de los Médicos Sin Fronteras a Bolivia, nuestro hermano país de Bolivia, y con la orden de que bajo el pretexto del control de cáncer de útero esterilizara a la mayor cantidad posible de mujeres bolivianas. Así lo hizo esta comisión enviada por McNamara. Y esto terminó en la esterilización de cientos de miles de mujeres. Los médicos bajaron a las comunidades y cauterizaron las trompas de falopio en el supuesto control de cáncer de útero de miles y miles de mujeres, lo que determinó un genocidio demográfico semejante al que en el sexo contrario había logrado la guerra de Paraguay, malhadadamente dirigida por Mitre y por el Imperio Británico contra nuestro vecino país hermano Paraguay, exterminando en ese momento 964.000 paraguayos varones. En este caso de Bolivia, esterilizando mucho más de 1 millón de mujeres, lo cual constituyó un genocidio de efecto retardado del cual Bolivia nunca se levantó, como nunca se levantó Paraguay. ¿No es cierto? Para acceder a los recursos minerales. Cuando los padres de familia advierten que las mujeres habían quedado estériles, acuden al gobierno, mejor dicho, a la delegación de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud, que justamente sesionaba en Bolivia, y al ser desoídos, asesinaron a los médicos que ejecutaron ese crimen. Hicieron luego, con un francés cuyo nombre nunca recuerdo, una película terrible documental que se llama Sangre de Cóndores. En ese momento preciso, año 68, Robert McNamara hace el Banco Mundial con la intención de utilizar las políticas crediticias para condicionar el crecimiento poblacional, el establecimiento de planes de control de natalidad.
hacer préstamos a través del Banco Mundial en 1968 y esos préstamos condicionarlos a la firma de los países beneficiarios o supuestamente beneficiarios de esos préstamos, concediendo que se harían políticas cerradas de control de natalidad. Ante esa realidad exterior se encuentra Perón cuando asume a fines del 73 y hace, queridos amigos, en el Plan Trienal una comisión de seguimiento demográfico para aumentar la población de nuestro país. Esa Comisión Nacional de Política Demográfica la incluye en el Ministerio del Interior. Y como acabo de decir, le encarga a Perón proyectar una política nacional de población para intensificar el crecimiento cuantitativo y cualitativo. No olvides que en ese proyecto trienal, Perón habla específicamente de retomar la riqueza de la educación que había sido o había decrecido o se había depreciado en los últimos años de los gobiernos anteriores a él. Él tenía muy en claro que no era solo numérica la población que debía aumentarse en nuestro país, sino que debía ser calificada. Por eso, si recuerdas, en los primeros gobiernos de Perón, el papel de las escuelas industriales y de artes y oficios fue inmenso. Y muchos ingenieros y técnicos alemanes colaboraron en hacer los proyectos, los programas, las currículas de, en los años 50 de esos institutos. Fíjate vos, ¿qué le contesta McNamara con esta frase? El rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados Unidos. Esto lo dice McNamara el 30 de septiembre de 68 al asumir la presidencia del Banco Mundial, que va a trabajar hasta el año 81, después de la muerte de Perón. Por supuesto, las agencias encargadas, de como me han escuchado en otras charlas, de todas ellas, UNICEF, Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de Naciones Unidas, también creado por Rockefeller, son las que juegan un papel terrible en la promoción de las políticas de control de natalidad. Lo más importante de esta gestión, queridos amigos, para no abundar en palabras inútiles, es que en este momento se celebra, por voluntad de Rockefeller, la primera conferencia de población y desarrollo que se hace en Bucarest. Entonces, ¿qué finalidad tienen tanto la creación del Fondo de Población de Naciones Unidas como estas conferencias que se van a realizar cada 10 años? Tienen la finalidad de globalizar el aborto, imponer el aborto legal en todos los países dominados a través del mecanismo de deuda, de endeudamiento, que pergeñó perfectamente Robert McNamara y que ya existía antes de él, a partir del Fondo Monetario Internacional después de la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Que vale la pena también mencionar, si tenemos tiempo, la opinión de Perón respecto al endeudamiento externo. Pero, volviendo a este momento, celebran entonces Rockefeller hace el Fondo de Población de Naciones Unidas y va a generar cada 10 años las conferencias de población y desarrollo. Esta se hace en 1974, a principios del 74. Los delegados son presionados terriblemente el año anterior en Nueva York, que no ha estado, como muchos de nosotros allí, sabe perfectamente la presión terrible que hacen sobre los delegados para obligarnos a aceptar términos que son impuestos por ellos. Por ejemplo, aceptar el término salud reproductiva, que incluye en los documentos que se firman aborto, control de natalidad y aborto, y reparto de anticonceptivos. Es decir, entonces, servicios de salud para niños y adolescentes implica aborto para niños y adolescentes. Toda esa presión se ejerce antes de la población. En ese momento tenían todas las de ganar, aparentemente. Se celebra entonces en Bucarest esa primera conferencia y es allí donde el delegado, el embajador de Perón, que fue, si recuerdan, Julio Belarmino, no sé, yo tenía anotada acá, me encantan las palabras que utilizó, fue increíble la posición de Perón en ese momento, fue el único presidente que hizo eso, y en síntesis dice que la Argentina necesita pobladores de todo el mundo, por eso ampliará los campos de inmigración,
las posibilidades de migración para su vasto y despoblado territorio. Pero además necesita habitantes y recibirá habitantes de todas las naciones y razas del mundo. Y jamás aceptará políticas de control de natalidad. Ningún niño argentino nacido o por nacer, lee Julio Belarmino, será condenado a muerte por las leyes argentinas. Imagínense que cuando el delegado de Perón termina de leer su ponencia, fracasó prácticamente la postura enviada por Washington, ya que se levantó inmediatamente Argelia, la Santa Sede, 27 naciones africanas y toda Sudamérica. Fue un fracaso terrible para Estados Unidos la posición de la Argentina, y por eso Perón fue el blanco de odio de Henry Kissinger. En ese momento, repito, el secretario de Estado del mismo presidente, de Nixon, era Henry Kissinger, y al ver el resultado del fracaso de la conferencia de Bucarest por acción de la República Argentina, eleva aquel famoso informe del que hablé muchas veces, querido Lucas, que se llamó Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como Informe Kissinger o Memorándum 200. Este documento, Kissinger lo hace en respuesta a la intervención de Perón en el mundo. Y en ese documento, en las primeras páginas, dice: las posiciones como las de Argentina, Argelia y la Santa Sede deben ser inmediatamente neutralizadas. Hay que educar y estimular a los dirigentes. Fíjate vos que hay una respuesta directa y un odio terrible hacia Perón, que lo va a reiterar el mismo Kissinger años después, 11 años después, en 1985, cuando hace el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la Trilateral Commission, de la Comisión Trilateral. Dice que hay que limitar a la Argentina y que eventualmente hay que libanizarla por todas las intervenciones que ha tenido claramente en contra del Imperio Británico y de los intereses europeos. Arranca su alocución diciendo que ya en 1807 había repelido las bondades de Inglaterra, la tiranía de Rosas había impedido la libre navegación de los ríos, Hipólito Yrigoyen no había sido consecuente con la embajada de Washington, el cardenal Drago, en fin, empieza a enumerar, pero lo interesante, y por eso lo menciono, dice el mismo Kissinger en 1985, y Perón, que nacionalizó los resortes de la economía. Por eso debimos destruirlo. ¿Te parece, dice al final, es tristísima esa locución, esa carta, que hemos controlado la situación, que hemos destruido completamente la Argentina? Pero si la Argentina, dice Kissinger, no acepta su papel de exportador de materias primas, debemos proceder a su libanización. Estas son textuales palabras de Henry Kissinger en ese documento, que es la introducción a la Asamblea Plenaria de la Trilateral Commission en 1985. Él, con sus palabras, dice que Perón hizo lo que debe hacer un Estado que quiere crecer y que quiere independizarse de esta esclavitud, que fue nacionalizar los resortes de la economía. Ese mismo Kissinger, años antes, 11 años antes, cuando hace el informe Kissinger, dice que las posiciones de Argentina, Argelia y la Santa Sede deben ser inmediatamente neutralizadas. Fíjate, Lucas, y ojalá nuestros oyentes alcancen a entrever la posición impresionante o el peso impresionante que tuvo la opinión de Perón en el mundo, en una conferencia que era internacional, que movió la posición de la mayoría de los países. Porque te vuelvo a decir, fue el primer presidente y el único argentino que tomó una posición totalmente definida y determinante en la política demográfica. No solo allí, no quiero, te vuelvo a decir, ser pesado con este tema, sino que en los años 50, cuando él escribe su libro, La Argentina Libre y Soberana, funda, además del plan quinquenal, el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, y a las 20 verdades justicialistas de la tercera nacionalización de los principales servicios de la obra pública, agrega
junto con los derechos de trabajador y la ancianidad, la protección de la vida dentro del ámbito de la salud pública. En ese rubro, plantea la creación de centros materno-infantiles que están diseminados por todo el territorio como la máxima garantía de protección para el ser que llegará. ¿Escuchaste la palabra? La máxima garantía de protección para el ser que llegará. Ni siquiera dudas sobre las absurdas dudas que plantean los gobernantes actuales, nuestros ridículos representantes, que si no saben si es vida humana. En ellos se asesora a la futura madre durante la gestación. Esto es comillas, son palabras de Perón. Se la asiste durante el parto y en los primeros meses de crianza. Tiene en ese mismo libro un ataque a la medicina en cuanto al ejercicio ilegal de la medicina, que es un gravísimo delito, que nuestras autoridades reprimen con toda intensidad. La crónica diaria refleja esta labor altamente eficiente en los encargados de luchar contra el pranderismo, etc. No se detiene allí la acción represora del Estado, pues convencido de que el aborto criminal constituye una práctica amoral y delictuosa, aun cuando lo tomen a su cargo profesionales en el arte de curar, ha orientado sus esfuerzos hacia la meta de desterrarla para siempre de entre nosotros. Esas son palabras de Perón. Yo creo que hay muchísimo más. Acá me traen los chicos esto que les pedí. Cuando hace la Constitución de 1949, no existe en nuestro ámbito legal, te lo digo como médica legista de muchos años, un cuerpo legal como la Constitución de Sampaio del año 1949. Por supuesto, más allá de esto, el preámbulo propone una patria socialmente justa, aspiración que se plasmó en el capítulo 2 de la primera parte, derechos del trabajador y de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. Por supuesto, acá tengo el análisis capítulo por capítulo, pero entre los derechos del trabajador, la familia es mencionada en el ítem de derecho al bienestar, que incluye tener vivienda alimentaria, tener, gozar mesuradamente de expansiones materiales y espirituales y elevar el nivel de vida. Más específicamente está el derecho a la protección de la familia. En este párrafo les voy a citar, la protección de la familia responde a un natural designio del individuo, desde que en ella generan sus más elevados sentimientos afectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad. Llama la atención, fíjate, la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social. Es un concepto de alta espiritualidad, no es un concepto materialista, inmanente, pasajero, algo que se hizo para salir del paso. Es una, realmente es haber plasmado una doctrina. Y yo creo, querido amigo, yo no he vivido el peronismo, todo lo que digo lo digo porque me he dedicado la vida a estudiar. Sí, he sido una tremenda observadora en la década del 70. He mirado con horror todo lo que pasó, la infiltración del peronismo por el movimiento con Montoneros, ya que leyendo toda su doctrina es totalmente opuesta al materialismo inmanente del marxismo, de la religión marxista, ya que es una religión. Vi con horror cómo se infiltró a través del movimiento Montoneros este enorme, hermoso movimiento peronista, con un cuerpo de doctrina increíble, con una constitución increíble que hubiera sido la garantía de un Estado grande, donde se tomaron todos los aspectos de la vida social, todos los estamentos, el trabajador adquirió, por supuesto, un nivel enorme, no para hacerlo como ahora, en nombre de Perón, hacer lo que Perón abominó, que es que vivan como mendigos de subsidios, sino para que la obra pública y el desarrollo económico del país fuera la fuente verdadera de trabajo para toda la gente que habitaba este suelo. Así, nuestros abuelos inmigrantes, nuestros bisabuelos y abuelos, llegados en una pobreza enorme por el asedio total de la guerra, el drama de la guerra en Europa, encontraron acá un suelo propicio. Con su trabajo digno pudieron desarrollarse y sus hijos, que es el caso de mi padre,
fue de los 10 mejores bachilleres y abanderado del Colegio Nacional. ¿No es cierto? Entonces, también se hicieron en ese momento los programas de estudio de los institutos tecnológicos y de las escuelas de artes y oficios que permitieron la capacitación de todo el pueblo argentino sin diferencias en castas estancas como se pretende hacer ahora, ¿no es cierto? Ese movimiento fue infiltrado, como digo, en mi juventud, cuando yo iba a la Facultad de Medicina, por el movimiento Montoneros, tratando de impregnarlo de conceptos materialistas, agnósticos, realmente como después se hizo en la década del 80 con el radicalismo a través de la Junta Coordinadora, encargado creo que fue, bueno, no voy a hacer nombres para no entrar en problemas legales, ¿verdad? Entonces ahora se hace en nombre de Perón todo lo que Perón abominó en su vida. No solo el adquirir préstamos de la manera más monstruosa, quisiera hacer mención a la carta que leyó en el año 52 el pueblo argentino, donde dice, no tomaremos préstamo extranjero, comeremos menos, compraremos menos cosas superfluas, pero Dios nos libre de caer en manos del usurero internacional. Antes me cortaré las dos manos. Poco tiempo después, todo esto está en nuestro archivo histórico, si no lo han destruido en este tiempo, hasta hace 2 o 3 años estaba, aparece en el diario The Times la respuesta del primer ministro inglés, el abominable Churchill, quien dice en una pequeña columna de respuesta, en su primer renglón, a ese HDP lo perseguiré en vida y después de muerto. Y curiosamente, Perón muere muchos años después, en el 74, y meses después de su muerte, se recuerdan los dos, el cajón fue profanado y se le cortaron las dos manos. 2 más 2 es 4, ¿no? Yo creo que es una persecución sin olvido ni perdón, y que por eso mismo, por ese odio, se trata de hacer todo lo que Perón abominó en su vida en nombre del mismo peronismo. Tomar préstamos irracionales, participar de políticas de control de natalidad, legalizar el aborto, votarlo en el seno del mismo partido peronista. Es una burla y es una burla, ¿cómo les diría? Es una venganza espiritual. El que quiera verdaderamente saber qué pensaba Perón, bueno, en este libro hermoso que cité al principio del año 1950, La Nación Argentina, Justa, Libre y Soberana, encontrará perfectamente el plan quinquenal, la protección de la familia, la protección del niño por nacer. El que quiera estudiar encontrará este instituto que acabo de citar, creado en ese momento, que fue el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio. Y, por supuesto, en los años 74, que ustedes me pidieron, la creación de la Comisión Demográfica por primera y única vez en la historia de la Argentina, dependiente del Ministerio del Interior. No sé si he sido clara en lo que me han preguntado o si queda algo por saber o por abundar. Bueno, Chinda, te agradezco tu exposición. Me pasa que cuando te escucho, Chinda, cuando lo escucho a Marcelo, veo todo con una claridad apabullante. O sea, no es solamente información, sino ordenada. Y creo que al público, quienes nos están viendo, le pasa lo mismo. Es decir, es todo tan claro. Perón no se limita a una concepción provida, lo cual sabemos que era de una perspectiva cristiana, que la tenía desde luego, sino desde una posición geopolítica. ¿Ustedes recuerdan que cuando en el año 2003 Kirchner, Néstor Carlos Kirchner, recién asumido, se reúne con el presidente Bush, este le regala un ejemplar del primer ensayo sobre los principios de la población de Tomás Malthus? ¿Sí? Un regalo que quedó como en una suerte de incógnita. Todos, obviamente, que olfateábamos, los que estamos en estos temas, el mensaje que le estaba dando el presidente Bush al entonces presidente Néstor Kirchner en el año 2003. Pero digo, yo veo todo con una claridad. Y Perón, como estadista, se anticipaba varias décadas a cuáles eran los problemas que íbamos a tener los países emergentes en desarrollo, llamémosle periféricos, y que todavía tenemos. Entonces yo les agradezco a ambos, porque la verdad es que es un ordenamiento tan claro de los cimientos sobre los cuales se emplaza la doctrina,
Y yo, Chinda, dos cosas. Primero te quería hacer una pregunta más desde el sentimiento, ¿no? Y después me gustaría abrir una puerta también, invitarlo a Marcelo a que dialoguen. Si hay algún punto como para, digamos, para desarrollar o profundizar. ¿Vos qué sentís cuando ves estos eslóganes hoy que se desembozadamente y ligeramente aparecen con una imagen de Eva Perón con un pañuelo verde que dicen aborto es justicia social, a la luz de todo lo que hemos dicho? Porque muchos hablan de que hay que hacer un ayornamiento, de que algunas ideas del peronismo han quedado estancadas. Digo, si es doctrina, no se puede cambiar. Porque si no, no es por definición. No solo eso. Mira, Lucas, quiero decirte, en principio, que es una falta total de respeto y una infame mentira, porque Eva fue mucho más abundante que Perón en la proscripción del aborto. Dijo que era el flagelo del que la Argentina debía desprenderse, que el peor flagelo de la República Argentina era el crimen del aborto. Eva Perón lo dijo en todos sus discursos. Y que era necesario proteger a la madre y al niño por nacer. Quiero aclarar que Eva era terciaria franciscana. El mito bárbaro que han hecho de que era prostituta, bailarina, eso yo no sé de dónde lo han sacado. He leído, he conocido a las hermanas de Eva, que son señoras de lo más distinguidas, educadísimas. Eva había venido a estudiar teatro y, siendo jovencita, en su primer año de estudio, por ser terciaria franciscana, fue al terremoto de San Juan Terrible de 1944 y allí conoció a Perón, que era ministro del Trabajo del gobierno militar, en la reconstrucción de San Juan, de ese terrible territorio. En ese momento se pusieron de novios y un año después se casaron en mi ciudad, en la ciudad de La Plata. Por lo tanto, no sé de dónde han sacado esa monstruosidad. Cuando Eva Perón muere, la orden franciscana la cubre con el manto de terciaria franciscana. Y, por supuesto, dedicó toda su vida a ese concepto verdaderamente franciscano de socorro. Pero en forma particularísima se refirió siempre al aborto como el peor delito que se podía cometer y la peor ofensa contra la mujer. Por lo tanto, esto cae en el mismo bolso que te decía recién, es tratar de poner en boca de Eva Perón y de Perón lo que abominaron en su vida, ¿no? Es como una maniobra diabólica, te diría, tiene una connotación macabra y espiritual para burlarse de la posición de ambos. Quiero terminar este tema de la población recordándole a nuestros oyentes que los países más poderosos del mundo son los más densamente poblados, porque queda en todos nuestros jóvenes la duda si la población trae pobreza. Quiero recordarles que el país más rico del mundo, que por ser tan rico y tener tanto bienestar está por encima del primer mundo, es Japón, que es el país más densamente poblado del mundo, que tiene entre 300 y 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos 0,1, o sea, medio habitante por kilómetro cuadrado en toda nuestra Patagonia. El segundo país al que le teme todo el mundo es China, que tiene 1.300 millones de habitantes y los tiene todos concentrados en ciudades y tiene todo el resto de su territorio vacío, fértil, feraz para ser explotado. Luego, Estados Unidos tiene 325 millones de habitantes y con las políticas inmigratorias piensa llegar en el 2050 a tener 500 millones de habitantes. Nosotros, en cambio, con 44 millones estamos a punto de desaparecer, porque hay una desproporción entre el número de habitantes, territorio y riquezas. Entonces, ¿quién genera la riqueza? La persona humana. En cuanto esté educada, cuando se le dé la cultura del trabajo, que esta misma gente, en nombre de Perón, ha tratado de hacer lo inverso, ha sacado la cultura del trabajo reemplazando por dádivas. Esto empezó con el gobierno de Alfonsín, con el plan PAN, si recuerdan, empezando a dar la caja de pan en lugar de dar trabajo. ¿Y por qué hacen eso? Porque en todos los préstamos que adquirió el país a partir del gobierno militar de Videla y en particular de Alfonsín en adelante, el país se comprometió a bajar la natalidad en todos los aspectos posibles. Cada préstamo que tomó el Estado argentino, incurriendo en un delito enorme, se comprometió a bajar la natalidad. Este es el secreto de los préstamos que la Argentina ha tomado.
quiero decirle a nuestros oyentes que los préstamos son ilícitos para el derecho nacional e internacional, que así lo sancionó el juez Ballesteros en el año 2003 ante la presentación de Alejandro Olmos sobre la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda externa argentina, que fue el presidente Alfonsín el que reconoció como primer presidente democrático la legitimidad de la deuda y luego, por supuesto, Kirchner y su mujer dijeron ambos no cuestionaré la legalidad de la deuda porque todos se ven interesados en mantener esa deuda. Esa deuda nunca prescribió. El juez Ballesteros en el año 2003 dijo que es cierto que era ilegítima pero que había prescripto. Alejandro Olmos murió de un infarto y su hijo Alejandro Olmos Gaona presentó un recurso que se llama delito de ejecución continuada, por el cual nunca prescribió, puesto que todos nuestros presidentes malamente, ilícita e ilegítimamente, continuaron haciendo la deuda de nuestro país que hoy nos esclaviza. ¿No es cierto? Esa deuda está, todos esos préstamos, como tienen un interés exponencial y es imposible, está hecha para no poder pagarse, para el gasto público el gobierno de turno debe tomar un nuevo préstamo y en cada préstamo vuelve a comprometerse a bajar la natalidad. Esa es la realidad de los que nos gobiernan y por eso hacen la promoción del aborto diciendo que es un derecho. Esa imagen de transformar el aborto en derecho nace de la Fundación Rockefeller en el año 1952. Nada más mentiroso, querido Lucas. No hay nada más traumático y humillante para una mujer que por propia voluntad destroce al hijo de sus entrañas o lo envenene con misoprostol. Podrá curar la herida de su cuerpo, pero su alma eternamente, hasta el último día de su vida, clamará por ese hijo que mató. Esa es la verdad. 1952, año en que muere Evita, fíjate sí. Vos, ¿no? Ahí se crea la mentira, coincidentemente. Brillante, la verdad, las exposiciones brillantes. Ahí Jonathan me escribió por el chat privado, me comentaba que están con tormenta, desde donde está transmitiendo, está con algunos problemas de conectividad, así que le estoy ayudando un poco a moderar esta charla. Llevamos 1:37 de transmisión. Y me gustaría, si quieren, hacer una suerte de cierre, tanto Marcelo, ¿no?, y Chinda, sobre esta temática, una suerte de epílogo, ¿no?, de colofón, bueno, dando un cierre a esta tertulia, puede ser dialogando entre ustedes o dando algún mensaje en este día conmemorativo. Recordémoslo, estamos aquí reunidos conmemorando el retorno de Perón a la Argentina. Si te parece, Marcelo, Chinda, le dejo las palabras para que redondeemos una idea final antes de dar por terminada esta reunión en la que estaba convocada el compañero Guillermo Moreno, pero Jonathan Ramos ya lo ha explicado y lo ha dicho en el chat. Bueno, por compromisos asumidos con el canal Crónica se le superponía una parte de la transmisión y bueno, no nos pudo acompañar en esta oportunidad. Así que les dejo la palabra a ustedes como para finalizar esta jornada y después nos despedimos de la gente. No sé quién quiere empezar, Marcelo, Chinda. Marcelo. No escucho. Me parece que estás muteado, profundamente... Marcelo. Ah, ahora sí. Decía, muchas gracias, Chinda. Estoy profundamente emocionado. Cuando la escuché me emocioné. Lo más profundo de mi ser se emocionó, hasta te diría que tengo los ojos con lágrimas, porque duele tanta traición, ¿se entiende? Duele tanta traición, ¿se entiende?, al pensamiento de Perón y Evita, duele tanta traición, duele, ¿se entiende?, que en nombre del peronismo, ¿se entiende?, se haga semejante asquerosidad, abominación, ¿se entiende?, duele, ¿se entiende?, que en nombre de Perón y Evita se insulte, ¿se entiende?, a Perón y Evita, duele, ¿se entiende?, las consecuencias de eso, que son que nuestros hermanos estén recogiendo basura por las calles, ¿se entiende?, y no tengan para comer. Duele, ¿se entiende?, que nuestros niños que sabían leer y escribir hoy no sepan más leer y escribir. Duele que nuestros viejos se mueran, ¿se entiende?, en hospitales que no tienen nada, mientras que pagamos miles de dólares para mantener, ¿se entiende?, sujetos que predican la ideología de género. Nos duele todo eso, me duele profundamente, pero porque me duele
debo decir que hoy que conmemoramos el regreso de Perón a su patria y recuerdo a un viejo profesor que me formó, cuando contaba que estaba al lado de su padre y cuando Perón pisó suelo argentino, se le cayó una lágrima y me dijo, bienvenido a la patria general. Si Perón volvió, ¿no es cierto?, nosotros volveremos. El peronismo volverá, la doctrina de Perón volverá. Si Perón volvió después de 18 años de exilio, después de 18 años de calumnia, después de 18 años de persecución, después de 18 años de muerte, se entiende, nosotros volveremos. El peronismo un día volverá y un día volverá a ser de nuevo esta patria una patria feliz. Muchas gracias a todos. Gracias, querido Marcelo. Fue hermoso lo que dijiste. No voy a agregar nada, solamente que quiero llamar a la unidad a todo el pueblo argentino, que realmente si uno quisiera evocar la intencionalidad que tuvo Perón cuando volvió ya cansado y probablemente con el cáncer que lo mató en ciernes, fue la de unificar seguramente el país, porque así lo expresó muchas veces cuando estaba en España, y también a los que vienen rectamente del movimiento de Irigoyen, a todos los que han aplaudido la gesta de Rosas, todos los que han tenido un concepto de nación, en vez de repudiar al peronismo, yo propongo que traten de elevar su alma, ver realmente la verdad de todo esto, ver por qué la Revolución Libertadora se ensañó contra Perón y desde entonces los gobiernos liberales han expoliado a nuestro país de todo su patrimonio, de toda nuestra cultura y han implantado este horror. ¿Por qué han transformado el resto del peronismo en marxismo? Si pudieran ver con grandeza, y todos también los que realmente se dicen seguidores del justicialismo, tratar de ver por arriba de nuestras miserias, vislumbrar una gran unidad que yo sé que era el deseo de Perón y de los grandes patriotas que hemos tenido. Les recuerdo que solo así, quiero a todos los que me escuchen, solo así podemos fundar nuevamente una nación grande por la que dieron la vida tantos argentinos gloriosos que nos preceden. Y quiero que recordarles que solo así, levantando nuestras alas, volando por encima de la miseria y de las disidencias, atrás de estos grandes ideales de una patria hermosa, con un territorio hermoso, lleno de riquezas, y con ese corazón grande del argentino capaz de hacer una gauchada desinteresada, les recuerdo las palabras de Marechal para que emprendan ese vuelo con nosotros. Del laberinto solo se sale por arriba. Así tenemos que salir nosotros, queridos amigos. Un abrazo desde La Plata. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Hermosa. Hermosas palabras, ¿no? Qué hermosas palabras. Gracias, Chinda, gracias, Marcelo, por esta jornada. Yo, en lugar de Jonathan, que insisto, con sus problemas de conectividad, me pidió que un poco anfitrión y en su lugar, les agradezco profundamente. Ambos citaron, ¿no?, esto de salir por arriba de los laberintos, coincidentemente. Les agradezco mucho haber estado acompañándonos. Les pido a los que nos están viendo que se suscriban al canal. Y también, para resumir, quería despedirme yo de ustedes, a quien estoy muy agradecido por haberme, bueno, dado la oportunidad de acompañarlos. Decía Perón que hay dos clases de lealtades, la que nace del corazón, que es la que más vale, y la de los que son leales cuando no les conviene ser desleales. Y hoy estamos viendo cómo estas nuevas formas de proscripción del peronismo están periclitando, porque el peronismo en su forma verdadera y genuina va a salir, como dijo Marcelo, como dijiste vos, Chinda, a la luz nuevamente. Les agradezco a todos hasta aquí esta jornada patriótica, esta jornada peronista, y le pido a Matías y a Guillermo, que son los que están esperando, que están, digamos, haciendo un poco las veces de operadores técnicos, bueno, que nos indiquen después, digamos, detrás de cámara cómo seguimos. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Suscríbanse al canal de Jonathan Ramos, que hay un montón de debates sobre filosofía, teología, filosofía tomista. Son muy interesantes. El otro día compartimos una charla junto a Ricardo Poviercin sobre
posmodernidad y demás. Así que está muy bueno. Les agradezco a todos por estar. Será seguramente hasta un próximo encuentro. Muchas, pero muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.